Yo nací en Cuba, en La Habana. Yo comencé de muy jovencita a bailar. Mi mamá no creía que yo fuera artista. Entonces, en lugar de ir a patinar al parque, yo me metí en una escuela de danza que era gratis, era ballet. Y entonces ahí aprendí a bailar en punta. Después, ya cuando mi mamá descubrió que yo a bailar, me gustó, y entonces sí tuve a Nina Berchinina, la primera bailarina del Coronel Fácil, como profesora. Empecé bailando clásicos, pero después conocí un muchacho, hicimos pareja, Marvin, nos peleamos, entonces comencé a cantar y a bailar cosas cubanas. Monté un afro donde cantaba Babalú. Como había estudiado ballet, pues daba dos piruetas y caía de rodilla. Después fui a Europa y estuve en el Pasapoga de Madrid. El Pasapoga de Madrid es un lugar donde cuando debuta una atracción, muchos representantes de distintos países van a ver el espectáculo. Y si les gusta, te contratan. Si no, pues no. O sea, es como la llave de Europa, ¿no? Y entonces tuve la suerte, porque también hay que tener suerte, que guste. Claro, yo viajaba con dos negros que tocaban los bongos. Yo cantaba afro y bailaba afro, ¿no? Y ahí, gracias a Dios, pues se me abrieron las puertas de Europa, que es donde trabajé en París, trabajé en Italia, en Roma, Firenze, Torino, Génova. Y así continué la vida artísticamente. Después, en el año 55, me regresé a Cuba. Y allí trabajé en el Teatro Martí. Estuve en el radio, haciendo radio, porque hacía radio, hacía televisión y doblaje de películas. Entonces, yo hice una audición en televisión. Me contrataron, pero yo estaba trabajando en el Casino Parisien del Hotel Nacional, un famoso hotel que hay allá que es precioso, muy antiguo, y un mexicano fue a ver el show y le gustó, y entonces habló con el director y nos mandó un avión desde aquí de México a Cuba y nos trajo y debutamos aquí en Los Globos. Pero cuando terminó el contrato de Los Globos, pues casi la mayoría de mis compañeros se fueron para Miami. Yo me quedé. Y en México he trabajado mucho. Trabajé en el Blanquita, trabajé en el Lírico, en el Ideal. Y Carmen Rodríguez estaba poniendo una obra. Entonces, pues, ella me hizo una prueba. Y comencé a trabajar, aquí hice películas también, he trabajado en varios cortometrajes que he hecho. Y gracias a Dios me ha ido muy bien aquí. Estoy muy contenta trabajando aquí en Cuernavaca. El público es muy cariñoso. Yo, gracias a Dios, estoy muy agradecida de mi público, porque veo que me aplauden con gusto cuando me aplauden. Y lo disfruto también. Entonces, la vida lo que hay es que tratar de disfrutar todo. ¿No viste? No hagan esto por oírlo, siéntanlo dentro, sientan ese sonido dentro. Traten de hacerse imágenes. Yo, por ejemplo, cuando toco el vals de Chopin,
hay una parte en que yo en mi mente estoy viendo los bailarines, las parejas de baile bailando valses. ¿No viste?